Thank you.
Hoy, miércoles de ceniza, comienza este tiempo litúrgico en el que se nos invita a los cristianos a la oración, el ayuno y la limosna. Todos los viernes de cuaresma se realizará el Vía Crucis a las 6:30 de la mañana en la catedral. A la misma hora, en Cartagena, partirá el Vía Crucis desde la Basílica de la Caridad hasta la parroquia de Santa María de Gracia. El Ayuntamiento y una veintena de colectivos sociales del municipio organizan un centenar de actividades dentro de la segunda semana de la Huerta de Murcia. Se celebrará del 6 al 12 de marzo. Con esta semana y con todas las actividades que tenemos planteadas, todos los proyectos que tenemos planteados en ese plan de acción de la Huerta, pues es algo, como digo siempre, que trasciende efectivamente a los que estamos en este momento con responsabilidades de gobierno. Este grupo de 125 peregrinos mayores de 60 años iniciaban este martes desde la dársena de Santiago del Puerto de Cartagena el camino hacia Caravaca de la Cruz, una actividad que ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales dentro de su programa de invierno de actividades para personas mayores y con discapacidad. El Camino del Apóstol se ha incluido dentro del programa de este año con motivo del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Y que salen desde el kilómetro cero del Camino de Santiago, desde la dársena de Santiago, por donde se vio la luz del Evangelio. Ese era el mensaje que le he querido transmitir. Desearle buen camino, desearle la mejor de las rutas, que disfruten en cada uno de los momentos, que les sirva también de manera introspectiva, pues porque en estos caminos que son casi iniciáticos, a uno le da tiempo de pensar hacia adentro y sacar muchas conclusiones. Y después que cuando lleguen allí, que se note que llegan del kilómetro cero, de por donde España vio la luz del Evangelio. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Conexión GTM. Estrenamos mes 1 de marzo, comienza la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza. Vamos a hablar de esto y otras muchas más cosas, porque hoy la actualidad informativa copa otros temas. Vamos a echar un vistazo a la prensa. Comenzamos con el diario La Opinión, la fotografía de portada para todo un crack. El número uno en el MIR es cartagenero, se llama Jorge Martínez y ha conseguido la puntuación más alta de España en las pruebas, solo un año después de que consiguiera el mismo logro el lorquino Carlos Bravo. La Verdad de Murcia también nos presenta a este cartagenero. Jorge es el mejor MIR de España. Por segundo año consecutivo, un estudiante de la región obtiene la nota más alta entre los residentes de medicina. Destaca La Verdad en su titular principal que el Partido Popular evita que se repruebe a Sánchez en el Consejo de la Transparencia. Mismo titular, misma fotografía de portada para La Verdad de Cartagena, que también nos cuenta que los vecinos exigen otra vez suprimir los pasos a nivel de FEBE y del tren convencional. El periódico nacional El País, en su fotografía de portada, nos muestra, bueno, pues esa fotografía que ha dado la vuelta al mundo, sin formalidades, en el despacho oval. Esta señorita que se sienta de rodillas en el despacho oval. En fin, Puigdemont pretende proclamar la República sin control del Parlamento. Inés Arrimadas y Albert Rivera ayer en la Mobile World Congress de Barcelona con unos dispositivos de realidad virtual. El número 2 del Palau ofrece confesar las comisiones a DCD. La comisión de investigación al Partido Popular abre un nuevo frente con Ciudadanos. La fotografía de portada, el camino de Millet que lleva a las mordidas del 3%. El diario ABC dice la caja fuerte de las mordidas. CDC compraba el silencio de sus empleados con el dinero del 3%. Recibos reconstruidos por la Guardia Civil revelan finiquitos pagados con efectivo de las comisiones. Hoy la mayoría de diarios también se hacen eco de ese autobús que está recorriendo España, que llama bastante la atención por ese mensaje en el que informa a los niños que el niño que nace niño es niño para toda la vida, igual que ocurre con las niñas. Todo esto para llevar la contraria de ese mensaje que hemos encontrado en algunas marquesinas, principalmente en la capital de España, que también informa a los niños, a los jóvenes y escolares, que hay niños que nacen niñas y niñas que nacen niños. De todo este lío nos informa un poco mejor José Carlos Cubi. Ahora mismo me encuentro en una parada de autobús y, a juzgar por los últimos acontecimientos, está siendo un lugar de discordia. Hace 3 meses, la Comunidad Foral de Navarra rotuló en algunos de sus autobuses y sus marquesinas la siguiente frase: algunos niños tienen vulva y algunas niñas tienen pene. En respuesta, la Fundación Católica Hazte Oír ayer empezó a circular con autobuses en los que se podía leer: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva,
que no te engañen. Por este mismo motivo y por catalogarlo de transfóbico, la Comunidad de Madrid ha inmovilizado el vehículo. Nosotros salimos a la calle, venimos hasta una parada de autobús de Murcia para preguntar, para palpar el sentir de la gente. Creo que la Constitución nos permite la libertad de expresión. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esas manifestaciones. Hombre, pues si algunas acciones y algunas personas del propio Partido Popular han dicho que les parece inaceptable, pues ya creo que todo está dicho, ¿no? Creo que se refiere a Cristina Cifuentes ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirmaba que esto, bueno, pues la verdad que tampoco tiene mucho sentido. Ahora también entra a debate la libertad de expresión. Hoy hablamos de este tema y muchos más con Miriam López. Muy buenas tardes. Muy buenas. Maite Ramos, bienvenida. Carmen Celdrán, ¿cómo estás? Muy bien. Rafa Hortal, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? Rafa. Vale, mejor, vale. Me ha tocado. Bueno, pues yo lo resumo, el tema este muy rápido. Yo me he ido a la página web de Hazte Oír, he leído sus estatutos y no coincide muchas cosas. No coincide, por ejemplo, acaba de José Carlos Cubía ha dicho una fundación católica. Según sus estatutos, son sus miembros pertenecen a todas las religiones, sus fines son cuidar los derechos humanos, desarrollarlos y tienen muchas cosas puestas por escrito como asociación sin ánimo de lucro, donde solo reciben subvenciones de particulares, no del Estado, pero no coincide con lo que se está tildando de asociación ultracatólica, superconservadora y tal. Quiero decir que lo que está por escrito, según la asociación, no coincide con la realidad. La realidad es que estas personas que se agrupan en una asociación con unos estatutos lo están incumpliendo, porque esto va contra los derechos humanos. Totalmente. Totalmente. Claro. Bueno. Bueno, yo lo que sí que voy a decir es que yo creo que bueno, yo lo decía ayer en un tuit, que no a la transfobia, pero no también a la cristianofobia, porque ayer también hubo ciertas cosas que pasaron en unos carnavales que yo lo vi horroroso porque se vistieron de virgen. Entonces, que no haya discriminación, por Dios, pero en ninguna cosa. Porque yo como cristiana también me siento ofendida. Y sobre todo hoy, que estamos ya con la cuaresma, me parece que hay que limitar un poco ese tipo de cosas. Que libertad de expresión, sí, pero siempre hay unos límites que deben ser impuestos. Eso es lo que opino yo. Y que respecto a lo que ha dicho Rafa, lleva razón en una cosa. Y es que Hazte Oír pertenece al Yunque. Y el Yunque, o sea, si leéis un poquito del Yunque, os daréis cuenta que es un poco una secta, digamos. Vamos a decirlo así finamente, o lo he dicho así, muy a lo bruto. A ver si nos demanda. Lo que es ilógico que el portavoz de Hazte Oír dijera que son motivos científicos. Ignacio Arzuaga. Científicos. Sí. Cuando no es nada científico. Y si es religioso, lo hago. La religión y la ciencia nunca han tenido nada que ver. ¿Os acordáis de la semana pasada? Hablábamos aquí de ese coche. Sí. Que iba por las calles de Alcantarilla anunciando que el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, iba a ir a declarar a los juzgados como investigado, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues esto es otro anuncio. Sí, porque de hecho el autobús por dentro no tiene nada, no es que te den folletos ni nada, simplemente es por fuera. Pero ellos están llevando a los colegios libros para adoctrinar. Yo pienso que ese es el problema también. Pero aparte de problemas, y yo estoy con lo que ya se ha dicho en la mesa, libertad de expresión me parece muy bien, pero discriminación cero. Exactamente. Y luego otra cosa, es que atenta por lo que habéis dicho contra los, ¿sabes? Contra los humanos, me refiero, es que los transexuales están ahí. Es que cada uno, o sea, cada uno es libre. Y antes que los transexuales son niños, los niños. Da igual, es que para ellos un niño, sea como sea, o nazca con un síndrome, o nazca como sea, ya lo catalogan. No, ¿es niño, niña o es síndrome de Down? O está, los catalogan así. No son sí, niños, lo etiquetan. Pero lo es etiquetan. Que cada uno nace como es. Hombre, pero cuando. Exactamente, cuando nacen. Llega el médico y te dice, ¿ha tenido un niño o ha tenido una niña? Pero es que ese niño lleva su mentalidad. Están culpabilizando a un sector de la población que no puede opinar porque son niños. Exactamente. Mira, todo esto surge por este cartel publicitario que ha aparecido también en muchas marquesinas. Vamos a recuperar esa fotografía, donde dice, hay niñas con pene y niños con vulva. Claro. Por esto y por esa educación, no educación, sino esas charlas educativas que se quiere impartir en algunos centros, es que esta asociación, Hazte Oír, ha empezado su campaña.
En su contracampaña. En contra de esto. En contra de esa educación. En contra de que se le hable a los niños de que esto puede ocurrir, que haya niños con pene y niños con vulva. Están en contra de que se hable de esto en los colegios. Pero es que debería de haber una libertad, porque yo como madre, si mi hijo hubiera sido así, yo lo hubiera apoyado al 100%. Bueno, pero entonces, hay otros que no, ¿eh? No, claro, claro, es que eso es lo que pasa. Que es una tristeza, porque se tendrán que esperar a cuando tengan la edad correspondiente como para poder hacer lo que... Porque al final, si eres, eres, y si no eres... Claro, no, pues lo que hablábamos, según naces, además, eres. Es que hay una cosa muy curiosa, parece que es que si se habla de transexuales y se habla de mucho en los colegios de eso... A ver si es que van a tener, vamos a tener más porcentaje que no, señores, que tranquilidad, no, no. Que no, que es solamente el acercar claro, es lo que hay, es acercarlo como una normalidad. Mira, que decía que si esto se hablaba de esto libremente en los colegios, igual confundían. Que no los confunden. A los niños. Sí, eso ya se nace. Pero porque sí. Todavía no tienen ahí definido... Los mayores confunden a los niños precisamente con estos mensajes. Porque los niños son inocentes y lo ven con normalidad. Con una normalidad bestial. El racismo no lo ven. No, si nadie en su casa le dice... Lo instiga contra el racismo. Yo el otro día hablábamos de Angelina Jolie y vuelvo a sacar el tema de su hijo. Porque desde que era pequeño él dice que es un niño... Y siempre lo han vestido de niño, él es feliz así, y ellos lo han dicho abiertamente, que su hijo es transgénero y que, bueno, pues que hay que apoyarlo no tal cual es. Nada. Entonces lo han dicho abiertamente. Claro. De hecho, bueno, vamos a ver, sin remontarme muy atrás, en los Estados Unidos, los chamanes de las tribus americanas, antes que llegaran los americanos, que todos son inmigrantes, lo digo para que lo sepa Donald Trump, que todos los americanos actuales son... hijos de inmigrantes. Ahora le hago llegar a Donald Trump este corte. Ahora se lo decimos. Bueno, pues los indios que estaban primero de Estados Unidos, los chamanes, solían ser personas, se llamaban dos espíritus, porque eran el cuerpo, de una, la mente de una forma y el cuerpo de otra. Eran, decían dos espíritus, que es una forma bonita de decirlo. Tenían lo bueno del hombre y lo bueno de la mujer. Y eran considerados como los sabios de la tribu. Y claro, llegaron aquí a colonizar y los mataron y lo ocultaron en los libros de texto. O sea, no existe para la civilización occidental toda esa historia de transexual, no la han ocultado. Pero es que tú date cuenta, todos los pasos que tienen que dar unos padres cuando tienen un hijo transgénero, para que haya una normalidad, estoy hablando del DNI, estoy hablando de incluso, hubo un caso que salió también en televisión, que era de que, vale, que lo aceptaban que se cambiara, que fuera al colegio, pero que, ay, que cómo lo iban a hacer, porque si no los compañeros se iban a liar y no sabían muy bien porque lo habían estado viendo de niña y ahora era un niño y como para que encima, ¿sabes?, haya contra publicidad y contra ir sobre algo que yo creo que es algo que puede pasar y algo natural. Yo creo que todavía no se sabe gestionar este tipo de situaciones, ni siquiera en el problema colegio. Es que no sabemos gestionar apenas nada que no sea lo que conocemos. Cuando es algo distinto a nuestro núcleo más cercano, nos da miedo y entonces parece que rechazamos. Pues no, y señores. Y es cierto que también se ha liado un poco porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que iba a quitar esa ley, que creo que la llegó gracias a Obama, en la que dejaba elegir a los transexuales o transgénero el cuarto de baño o el vestuario en los colegios, que ellos quisieran. Y eso ha acabado con ello ya. Entonces, aquellos que se supone que van 10 años por delante de nosotros han retrocedido en el tiempo como también 40. Con este mandatario. Sí. Bueno, Estamos un poco ahí todavía en nosotros, el stand-by. Nosotros hemos no sabemos sido, a qué baño ir todavía. En España, vamos a ver. En España todas las épocas han tenido sus cosas buenas y malas. Pues en la época de Zapatero es donde España alcanzó los mayores niveles de libertad del ciudadano. Las leyes de... Precisamente las leyes de la población, las leyes civiles. Los derechos civiles alcanzaron en España, estuvieron por delante de algunos países europeos en la época de Zapatero. Bueno, pero todo cambia. Vamos a la calle y ya verán ustedes cómo hay división de opiniones. José Carlos Cubí ha preguntado con el micrófono en mano qué les parece a ustedes y qué ocurriría si este autobús llegara a Murcia. Me parece fatal las dos. Me parece fatal las dos. Una mentira cojonuda. ¿Una mentira? ¿Cuál de las dos? Pues que tienen la niña tiene pene y las niñas tienen vagina, pues no. Me parece
una manifestación gráfica de la ideología de género. Creo que la Constitución nos permite la libertad de expresión. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esas manifestaciones. Yo personalmente lo veo un poco antiguo. Porque sí. Lo veo un poco antiguo porque hoy día poner eso en un autobús no lo veo lógico. Hombre, pues si algunas acciones y algunas personas del propio Partido Popular han dicho que les parece inaceptable, pues ya creo que todo está dicho, ¿no? Lo que eres, es decir, si eres hombre, eres hombre, si eres mujer, eres mujer, luego que te guste una u otra cosa es diferente, ¿no? Bueno, pues sinceramente esto, o sea, que hayan hecho esto simplemente por el anterior me parece bastante estúpido, o sea, como para tapar el anterior me parece bastante estúpido y el anterior, pues mira, como si dicen lo contrario, no sé, es que realmente qué importa, o sea. Niña tiene pene y los niños no tienen chichi. No tiene vagina. Creo que los sexualiza cuando los niños aún no están sexualizados y les condiciona y también les priva de su libre desarrollo. Yo pienso que es meterse con ellos y luego yo pienso que el niño sabe lo que tiene y la niña también sabe lo que tiene, con lo cual en el autobús ponerlo me parece un poco una reivindicación. Creo que, en fin, ambas campañas supongo que se amparan a la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Yo desde luego personalmente estoy más con lo primero que con lo segundo. Pero los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que quede claro, lógicamente. Me parece que está muy bien. Si naces hombre, pues eres hombre, si eres mujer seguirás siéndolo. Claro, ¿no? Yo lo que creo es que independientemente de lo que tengan a lo largo de su vida, se cambien de sexo, va por encima, en definitiva, lo que es la persona. Tenga una cosa o tenga otra, básicamente. Bueno, ahora les voy a mostrar otro autobús, es una caravana, esta un poquito más agradable, es la caravana saludable donde encontramos a Ferran Adrià. Bueno, es una iniciativa de Carrefour y Ferran Adrià lo que hace es dar consejos, fijaros, consejos como ¿cuál es la dieta más saludable y aquella para adelgazar? De todo ello hablamos a continuación. Carrefour ha puesto en marcha su mejor embajador, la caravana saludable, una forma de repartir información de dieta sana entre los niños. A la pregunta cuál es la mejor dieta, en la caravana saludable lo tienen claro. Ferran Adrià se lo explica. Hay que comer variado y poquito. Esto es la mejor dieta que dice todo el mundo, ¿vale? Todos los grandes expertos, muy variado y poquito. Y si algún día haces un exceso, pues tienes que compensar, ¿vale? Pues tampoco se trata de llevar una vida aquí, ¿vale? Aquello durísima alrededor de la comida, si no tampoco va a funcionar, ¿no? Una pregunta más, ¿cuál es el plato más saludable para ti? Hola, esta es mi cocina y el plato más saludable para mí es el salteado de verduras. Hola, esta es mi cocina y el plato más saludable es la crema de calabacín. Y Ferran Adrià nos advierte que un niño tiene que comer sano, saber la diferencia entre sano, me gusta y calidad. Lo más importante es que un niño coma sano. El concepto de sano y bien es relativo, porque pensamos que lo que nos gusta es lo sano y no es así. Por esto, este proyecto de Te cuento en la cocina es un proyecto sobre todo educativo para que la gente comprenda que me gusta, sano, calidad, son tres conceptos que no siempre van unidos. No, yo era un niño normal, en una familia normal, que esto significa que el concepto este de la alimentación sana y hábitos no existía. También hay que poner el contexto. Nuestros papás, mis papás, vivieron la posguerra, donde el problema era que no comían. No que comían mucho. Hemos pasado en 60 años de no comer o tener dificultades para alimentarnos a comer demasiado.
Eso está claro. No es lo mismo comer sano que comer mucho, que comer bien, que comer lo que me gusta. Y, bueno, entre otras muchas cosas, son las lecciones que va dando Ferran Adrià, que es tu amigo, ¿no? Somos íntimos. Ferran Adrià y yo somos... No, pero ¿cuándo lo conociste? Íntimos. Cuando fui a la UCAM a dar una conferencia, y tengo que decir... Que estaba aquello petado. Que es uno de los grandes. O sea, es... Es el que... A es, tremendo, o sea... Innovó con la cocina, la cocina tradicional ya no es, sino la cocina, pues eso. Pero es que se pregunta el porqué de todo y es una persona, pero interesante de escuchar, interesante, o sea, se aprende un montón de cosas con él y cuando él habla, muchas veces no solamente está hablando de cocina, también habla de emprendedura, ay, de emprendedura. Emprendimiento. Eso por querer ponerme trascendental. Si es que... No puede ser. Y parece que habían dicho que emprendimiento. Sigo, no que estaba... Emprendimiento, sí, sí, que todo lo que dice a nivel de cocina se puede decir a cualquier de otros temas. No me hacéis el quite ninguno, sois todos mis mejores amigos. Y ya verás. Lo más amigo ha dicho que es Ferran Adrià. Pero ¿cómo? Es verdad, es verdad. Eso. Tú ya tienes el mejor amigo de Ferran Adrià. Y aquí te dejamos sola. Qué malo que sois. En esta entrevista decía Ferran Adrià que con los niños hay que hablar de comida. Por ejemplo, cuando nos vamos a comprar, esto como lo promueve Carrefour, pues venga, vamos a hablar de Carrefour. Nos vamos con los niños a comprar a Carrefour. Uh-huh. ¿Estamos hablando de comida o no hablamos de comida? Yo sí que hablo de comida, sí. Encarna. De alimentos, de los productos, antes... de... Oye, ¿qué te parece si cogemos...? No sé qué cosa para luego hacer unas fajitas. A los niños hay que meterlos en la cocina. Sí, y cuanto más toquen los alimentos y más investiguen, mucho más el abanico se le amplía para que les gusten otros tipos de sabores. Pero claro, necesitamos también tiempo, que a lo mejor muchas veces no tenemos. Pero bueno, tenemos las cenas, los fines de semana, pero vamos... Y está claro, bueno, que vayan una vez haciendo sus pinitos. Sí. Aunque sea una vez a la semana. Yo estoy y explicarle de dónde vienen las cosas, claro, a los niños. Yo, mi hijo me está enseñando un montón de cosas porque él está estudiando cocina. Verdad. Y ahora él viene conmigo a hacer la compra y muchos de los productos me los está mostrando él, cómo cocinarlos mejor, cómo entenderlos mejor. Y la verdad que yo estoy encantada. ¿Y tú cómo los entiendes mejor? Pues yo los entiendo mejor porque a lo mejor me dice el calabacín, en vez de hacerlo simplemente triturado con un poquito de mantequilla y leche, pues ¿por qué no le pones un poquito de puerro, le pones un poquito de patata? Él va agregando más verduras, más cosas, y yo estoy aprendiendo mucho. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros con los alimentos. Claro, ¿vale? Se enriquecen, claro. ¿A ti te gusta cocinar, Rafa? Sí, lo que pasa es que yo en esto soy un poco escéptico y negativo porque a mí, vamos, hay que diferenciar los sabores, lo que te gusta y la calidad. Que a veces eso no, también, eso lo no, ha dicho no mi amigo. Coincide. Yo comida basura, no por a veces Dios. No coinciden, pero incluso donde creemos que hay calidad, lo siento, pero tampoco hay calidad. Porque parece ser una cosa que ocultan, es que el agua de riego de algunos vegetales no tiene la calidad que debería tener. Es una cosa que no se sabe. Y también se recomienda pelar las manzanas, claro, o los calabacines, resulta porque que si la lechuga, una cosita blanca. Claro, el 80, dice, ¿qué tiene la lechuga? El 80% tiene productos químicos que no son saludables. Pero, bueno, siempre nos han dicho que el apostille, claro, ese final que de está no buena, son la lechuga saludables, está muy buena, vale, pero los productos químicos no tienen por qué, por ejemplo, ser insaludables. Y los envasados, vamos a ver, el... Eso también hay que quitarlo, químico, sí, con no saludable también hay que quitarlo. El follón que yo no paraba, sí, que yo no paré de colgar el tema de la panga. Oh, es verdad, ¿eh? Madre mía, que aquello era... Hasta que te la has cargado. No, sí, yo no, se la han cargado aquí en España. De la Carrefour ya no vende la panga. No, aquí, claro, pero es no que porque, en Francia. Es que pero no tenían y es que no tendrían ninguno, que venderla, porque sí, el tipo de producción que tienen y el tipo de pienso que le dan, sí, no nos beneficia a nosotros, que somos consumidores. Yo aquí, y claro, el precio es una de las... De las, mira, cosas que me llamo mucho, claro, para comprar. Vamos a ver. Yo aquí tengo... El tema es complejo. Si lo unimos a lo que estuvimos diciendo el otro día, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo, sí, que para erradicar el hambre en el mundo había que tomar insectos, que sería por el futuro. Dios. Sí. Ay, por Dios. Vale, eso es un extremo. Crack. Pero aquí no estamos como comiendo insectos. Son gambas. Pero estamos comiendo, sí, productos químicos. Por ejemplo, un bote de aceitunas puede ser que tenga conservantes E224... que en otros países no están permitidos, quiero decir. Eso sí es que cierto. Seamos conscientes. Pero vamos a ver, yo, que el líquido que lleva la aceituna, el agua, a lo mejor el, no, agua, el agua, por muy, por, el agua es química, Rafa.
Una naranja es química. Y lo otro es que porque lleven químicos no tienen por qué ser... Que porque lleven químicos los productos, que todos aparte los productos H2O, tienen químicos... cuatro fórmulas más. Son... Mira, te voy a poner un tuit de una... De, a ver si sabes lo que es. Y te lo voy a poner en química. Plutonio. A ver si sabes lo que es. Y resulta que después no, de leerte no tiene incluso la E claro. esa famosa que nosotros vamos quitando, resulta que es un plátano. Y resulta que es una naranja. Y resulta que, me refiero, lo químico no tiene por qué... Bueno, además, mi amigo, el señor Adrián, a ver si me invita a comer. Ah, no, pues yo creía que estabas hablando ahora de José Manuel Nicolás. Ah, bueno, bueno también, pero es que Ferrá Adrián lo dice claramente también. Es más, ahí en su charla, en su conferencia... Es que hay una quimiofobia, que también es verdad, que está también. José Manuel Nicolás en contra, que no puede ser. Es que Manuel todo es Nicolás es de comprar mentiras. Sí, efectivamente, sí. El escritor de Vamos a comprar mentiras, que además lleva el blog de Escentia, sí. Es catedrático en la Universidad de Murcia y descubre unas cosas tremendas. Sí, yo ya soy seguida hace mucho tiempo. Pero siempre será más sano comer unas verduras... Una bolsa de patatas de bolsa. Sí, claro. O sea, una bolsa de patatas fritas, perdón. Por ejemplo, yo el otro día me descubrió una amiga mía, que ella se dedica al mundo de la nutrición, y le estuve explicando a mis hijas, dice, ¿sabéis lo que se estáis comiendo? Están con unas gominolas. Claro. Dice, ¿sabéis lo que es eso? Dice, las crías no. Dice, son pezuñas de animalitos. Y mis hijas hicieron así, se lo sacaron de la boca y lo tiraron. Sí, sobre todo las gominolas, si ves cómo fabrican la gominola, y... aunque... Está bien, sí, mejor, y el látex. Mejor no verlo. Y el látex, sí, igual que el programa este que hervir, se llama ¿Cómo lo hacen? La grasa. Que cuando ves cómo hacen los nuggets o hacen cualquier otra cosa, dices, uff. Pero mira cómo nos gusta, ahí los palitos de cangrejo, mira cómo nos gusta. Luego llevan cosas que eso no quiere decir eso, que eso. Claro, preferible. Claro, los ganchitos, comer un pescado. Bueno, hecho yo pregunto, antes que los aditivos, sí, o sea, sí. ¿Sois un total consumer? Yo 6 no de mucho. Cada 10 españoles lo es. ¿Qué significa esto? No significa que consumamos ni que compremos muchísimo, que hagamos acopio de comida, de comprar cosas así, no, eso tiene otro nombre. Es si comparamos los precios de en todo internet, en internet, si antes de salir a hacer la compra o antes de darle a comprar, si compramos por internet, ¿no? Sí. Comparamos precios, nos detenemos, invertimos tiempo en eso, porque invertir en eso es ahorrarte unos cuantos euros. En los viajes sí lo hago, Encarna. Claro. ¿Cómo que en los viajes? En los viajes, cuando me voy de viaje, lo que hago es hacer la compra en el hotel, ¿no? En los hoteles. Entonces hago pues una selección de hoteles. Y he llegado a la conclusión de que en vez de ir, como tengo dos niñas, pues en vez de coger dos habitaciones, porque no nos dejan una habitación para cuatro, y una perra... Coges una y os metéis cuatro. No se puede, eso no se puede. Ah. Ya lo tengo estudiado. Cogemos un apartahotel, sí, sabes que sale muchísimo más barato. Sí. Cuando yo me fui a Cádiz, cogimos un apartahotel con dos habitaciones dobles, sí. ¿Eh? Mi hermano lo hace cocina, también. Salón, su balconcito... Además que en la cocina puedes además ahorrarte un dinero porque llevas comida y también puedes cocinar allí, ¿sabes? Y dos cuartos de baño. Y me salió por 70 euros, Encarna. Bueno, entonces tú comparas a la hora de salir de viaje. Sí, para grandes compras. Y para los libros también lo hago. Pues, porque los libros sí que hay muchísima oferta, perdona. Sí, sí, lo que tú dices, pero es que además estos días me ha surgido una cosa. Yo ahora estamos comiendo... Bueno, es una broma. No tenemos sartén para comer porque estoy comparando precios. Y el otro día en GTM vi un anuncio de una sartén cerámica que me pareció muy interesante, entonces estoy investigando si el precio es bueno. Estoy investigando la si la calidad... Lo que pasa es que a mí hay personas que ya se van, se les va de las manos. Sí. Porque yo para comprar... Vamos a ver, nosotros somos cuatro en casa. He tirado ya 500 sartenes. Ya, pero me refiero... Pues las de... Te voy a decir unas que salen muy buenas y a 3 euros. Pero que... Si la ha visto en GTM, en los anuncios de GTM. Ah, bueno, se compra la de... Sí, esa es la buena. Es que para que tira no lo sepas. Sí. Es que como está dando tantas vueltas, claro. Yo por animarle... Como hago voy a comprar la de GTM. Escucha. Hombre, yo la tengo, ¿eh? Claro, yo también, ¿eh? También. Vamos a ver. Ay, que se me ha ido. Os voy a matar, güey, ¿eh? Me la tenéis hecha. No. Tengo una amiga que va y entonces coge... La lata de lo que son latas se va a un supermercado porque sabe que están más baratas. La pasta se va a otro supermercado porque ya lo tiene puesto, ¿qué tal? El embutido a otro. Claro,
Yo, la cosa la grande, es decir, una televisión, vale, un, yo qué sé, claro, cosa claro, grande, sí. O vestidos, o lo que sea, pero incluso los libros de los críos del colegio, que son un montón y entonces sí, ahí... Sí. Pero el resto... Que las cosas pequeñas... No, pues yo en las cosas pues pequeñas decir, yo no puedo estar pues comparando la lata de atún porque sí, luego... Miriam, por si le sirve a algún espectador, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Claro, eso también es verdad. Yo siempre he hecho eso. He derrochado las cosas pequeñas. Los euros, las pesetas, lo tal, lo he ido. Y me dijeron hace poco, ese es el problema que tienes. Es el problema, ya, porque hay que mirar el céntimo claro. Y luego cuando quieras hacer un viaje... Pero tú te imaginas comprar como hace claro. Mi amiga, ir comprando en cada supermercado no, una cosa. Yo tengo un marido que eso es una joya, porque sí que es verdad que yo no miro los precios, pero él sí. Pues tiene memoria fotográfica. Mi Antonio ¿no? Sí. Mi Antonio. Es que es verdad, vamos a comprar y él enseguida... ¿Qué has echado en el carro? Mira a ver si está la oferta del 3x2. Mira a ver si está... Y es verdad, oye, que yo a final de mes se nota. Yo no soy nada consumista, yo no miro. Pero él sí. Y lo que tú decías de los viajes es cierto, porque mi hermano lo hace cada año y se ahorra un montón de dinero. Claro. Es más, si grande, lo coges antes de tiempo, mejor. Y te digo una cosa, yo por ejemplo compro la verdura siempre en el mercado, sí. Porque la calidad y el precio es la mejor. Claro, el mercado. Y encima de la huerta... Porque luego vas a otros sitios, no voy a decir nombres de autos, de supermercados. No. Vas a otros sitios y de pronto te ves que los limones son... ¿Los limones? Debes de tú a saber, ni siquiera de Murcia. Mm. Pero Argentina. Bueno. Igual que el pescado. Sí, de Argentina. De Argentina sí. A 2,35. La verdad es que comprar en la plaza es un gusto, también te lo digo. Yo no compro en la plaza, yo compro en el mercado. No, la plaza en el mercado. Sí, es que en la plaza yo lo veo... Las que están... Hay que comprar en los mercados de abastos. Sí, eso es lo que yo me refiero. En Murcia tenemos unos mercados de abastos. Y mira, en Navidad los programas que hicisteis tan chulos. Y dentro de poco estaremos en otro mercado de abastos. Pues me pareció súper bien. Porque así se promociona que la gente vaya al pequeño comercio, a las plazas, y que compren allí porque la mayor calidad, perfecto. Claro, y es la mejor calidad y al mejor precio. Yo abogo por eso. Y entras de ahí, es como que entras al supermercado. Y además te conoce todo porque ya te conoce. Ya te conoce. Sabes lo que quieres. Miriam, cómo estamos hoy, lo otro, te lo pongo. ¿Sabes? Ya te conoce, ¿no? Sí, ya la persona que te está atendiendo sabe lo que quieres. Sí, es verdad. La persona que te atiende ya hay una complicidad contigo y sabe lo que te gusta, lo que no te gusta. Si la calidad es buena, no es buena, ya te la da claro, o no y te dice, la da. Hazme los trocitos chiquiticos. Ahí. Y te los hace. Yo alguna vez he contado aquí lo que me pasó en un supermercado. Lo que pasa es que han cambiado... Sí, es verdad. Han cambiado ahora la ahora manera de... Ahora el conejo de... te lo trocean. Sí, señora. Yo me quejé aquí, que no lo trocean el y conejo. Y ahora sí te lo trocean. Además que te pues vienen diciéndotelo. Se ha tenido que quejar a alguien más, porque ahora... Claro, no ha sido la única. Sí. Bueno, y es que dice, no, el conejo te lo llevas así. Y digo, ¿qué hago yo con un conejo así? Es que me faltaba dármelo vivo. Tienes que llevarte el hacha, encarna. Me faltaba dármelo vivo, el conejo. Sí, es verdad, pero y ahora sí ya que te dice, como tú quieras. Claro, el claro. El corte que tú quieras. Yo por eso me pero gusta ya, comprar... Pero ya me voy al mercado. Hago compra de carne una vez al mes, encarna. No, y una vez a la semana la voy yo. La congelo y fuera. Y no me complico, pero voy al mejor sitio que hay en el Esparragal. Claro. Que es de los sitios que más dan, que tienen huevos recién puestos de las gallinas ponedoras que tienen ellos en el campo, que tienen conejos allí que también anda, alimentan. Que no están ricos esos huevos. Bueno, pues esos huevos están... Amarillicos. Sí, además es que los echas en la sartén y se nota la calidad. Pero me es que está la, entrando un hambre, la carne y todo... Bueno, estamos riquísimo. En cuaresma, ¿eh? Estamos en cuaresma, yo no digo nada. Bueno, pues vámonos a la calle. A preguntar si usted es un consumer, o sea, ¿le gusta comparar los precios? ¿Hace un estudio de mercado antes de salir con la lista de la compra? ¿Hacéis lista de la compra, por cierto? Sí, yo sí. Sí. ¿No? Porque es mejor. Luego nos liamos. Sí, ¿no? Y no ir a comprar con hambre. Y buena idea. Y con la música alta. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en la calle sobre esta pregunta. ¿Es usted también de los que le gusta comparar mucho?
Nos hemos venido al lugar de compras por antonomasia de la capital para preguntar a los murcianos cómo se relacionan con el comercio electrónico. Según un reciente estudio, a 6 de cada 10 españoles ya no les basta con comprar directamente en tienda, sino que recurren a internet para comparar precios y asegurarse una buena transacción, incluso aunque luego acaben la compra en el comercio de toda la vida. Además, según este mismo estudio, el sector con más potencial es el de los productos frescos. ¿Compran así los murcianos? ¿Se atreverían a hacer la lista de la compra por internet? Pero yo es que ni sé muy bien cómo funciona ni me fío mucho de eso. Ya sabes, las personas mayores como que somos así. Sí, a ver, yo sobre todo lo que compro por internet es ropa. Y bueno, también cosas de cachimbas. Y lo que sí suelo comparar más, porque la ropa realmente suelo comprar en las de siempre, pues Pull & Bear, Bershka, Stradivarius. Pero sobre todo en el tema de comprar otro tipo de productos, sí que miro, pero a lo mejor hay 5 páginas web y yo miro las 5 páginas web porque es, y que también depende mucho de los gastos de envío, porque a lo mejor prefiero gastarme un poco más, yo qué sé, a lo mejor 5 euros más, pero que me llegue a mi casa, que tenga que ir a recogerlo a correos o cualquier rollo. Es que he tenido de problemas con que te lo traigan a casa, pero un montón, encima que te cuestan 10 euros los gastos de envío. No me fío de la compra en internet. Sí, he comprado alguna vez en internet si me sale más barato que en la misma tienda. No, a mí me gusta ir al supermercado a comprarlo. Pues mira, yo no lo hago porque soy negada, se lo digo a mi hija que lo haga. Pero entonces, ¿sí le pide ayuda a su hija? Hombre, claro, sí. ¿Y le ayuda siempre antes? Los precios son más económicos, bastante más económicos. De momento muy a menudo no, pero vamos, es lo que se está imponiendo. ¿Y qué es eso? No, nunca, de verdad que no. No soy tan actualizado como otros más jóvenes que de mí, que buscan precios, cosas así, o más voy por la tienda y si me gusta algo los compro y así. Y si es cierto que comparáis tanto los precios, ¿os habéis dado cuenta del precio que está el aceite de oliva? Carísimo. Madre mía. Carísimo, ha pegado un subidón. Yo que lo compro de 5 litros, yo lo noto, ¿eh? ¿Sabéis que los fabricantes del aceite se están quejando? Claro, supongo, no sé el caso concreto, pero supongo que desde el agricultor hasta el vendedor, claro, hay una cadena muy, muy extensa, muy extensa, claro. Y es una pena que el que más sufre es el agricultor y el que menos recibe. Yo es que en eso, como conozco quien tiene aceite, se lo compro directamente a... Claro. Yo voy a la fuente, como los periodistas. Voy a la fuente, claro, a cogerlo. Pero sí que es verdad que el agricultor, pero como pasa con todo, desde que pasa por el agricultor hasta que llega al comercio, ahí se disparan los precios y ¿quién lo acaba pagando? El consumidor. Está clarísimo. Y sobre todo que ha aumentado mucho la exportación, sí, o sea, del aceite, porque nosotros somos los primeros productores de aceite, un 45%, o sea, nosotros los españoles hacemos hasta un 45% del aceite que se hace para todo el mundo, con lo cual somos los primeros. Ahora, los italianos nos compran a nosotros aceite y ellos tienen como 700 tipos distintos de aceite. Tienen muchísima más calidad su aceite, aunque nos lo compren pero y digamos si que lo refinan de alguna forma. Claro, aceite, bueno, pero ellos lo hacen de otra forma. Aceite, si es el nuestro, pero no, es el nuestro, pero que ellos lo ponen a lo mejor aceite con romero, aceite, ¿sabes? Y 700 tipos. Porque lo especian. Yo os voy a recomendar una aplicación que se llama Castroleum. Es Firo Vázquez, que sabemos que tiene un restaurante en Moratalla, El Olivar, es experto en aceite, además allí hacen unas catas de aceites impresionantes. Qué y rico. En Gastroleum tenemos toda la información que necesitemos sobre aceites, aceites que no hemos escuchado en nuestra vida, que no sabemos ni siquiera que existen, no sabemos las propiedades del mismo, todo viene detallado. Y además, pues, con todas las características, el color, de dónde es, incluso con recetas. Sí, sí, claro. ¿Qué se están haciendo para hacer lo que tú has dicho? Platos con aceite de oliva. Igual, igual que hay catas de, claro, vino, de catas de cerveza, claro, hay catas de aceite. Es que cada aceite... Y que el aceite muy rico, no todo es amarillo. Hay amarillos, hay verdes. No tiene el mismo precio uno que es virgen. Claro. Oye, en Moratalla se hace un aceite también muy interesante. Sí, sí. Hay una cooperativa que se llama Coamor, que yo visité hace unos años. Y es fantástico conocer cómo están trabajando allí y el aceite y todo lo que hacen. Bueno, nos tenemos que ir ya. Ya. Se nos ha pasado corriendo. Vaya, pero volando. Pero hemos terminado. Vamos, que decir antes algo de irnos, vamos a recordar algo, porque Rafa nos tiene que decir algo, ¿verdad? Ah. Tenemos que, bueno, vamos a, mientras que Rafa se saca los libros,
Vamos a hablar de una cosa que va a ocurrir en Cartagena. Sí, muy bonita, porque hoy empezamos la cuaresma y hoy es la llamada cofrade. ¿Eso qué es? Pues mira, se hace un cabildo todas las cofradías. Cuando termina ese cabildo, se reúnen todos los hermanos mayores, vamos todos los cofrades para el ayuntamiento y el alcalde les da un cheque diciéndole sí puede salir la Semana Santa. Entonces sale en el ayuntamiento y dice música y a la calle. Y estamos todos en la calle, hay música y luego van a hacerle una ofrenda a la Virgen de la Caridad. ¿Eso es a las 8:30 en Cartagena? A las 8:30 es en Cartagena. Y yo he traído la bufanda que lleva los cuatro colores de las cofradías. Ah, qué bonito. Sí, es muy bonita. ¿Y eso lo lleváis los cofrades de Cartagena? ¿Todo lleváis la misma bufanda? Yo, por ejemplo, soy California, pero esto se hizo para todas las cofradías juntas. Es muy bonito. Sí, ¿no? El Socorro, Marrajos, Resucitado y Californios. Así que va a ser un orgullo llevarla. ¿Y qué más lleva? Ah, claro, lleva los escudos de las cuatro. Exactamente, aquí lleva el escudo y es muy bonito, va a ser un orgullo poder llevarlo hoy. Y bueno, música y a la calle, como se suele decir. Música y a la calle. Sí. ¿Les da un cheque a las cofradías? Claro, es como decir, sí sale la Semana Santa. Es como algo simbólico. Y entonces, bueno, pues ya estamos todos en una fiesta. Además, ya empezamos ensayo. ¿El cheque lleva dinero? Sí, claro, se supone que sí. Ah, vale, vale. Y eso ya se lo reparten las cofradías. Claro, claro. ¿Os vais a convidaros? Bueno. No es eso. Qué bonito esa Semana Santa chula de Cartagena. Pues sí, que todo el mundo la pueda disfrutar. Igual que la de aquí, por supuesto. Me gusta mucho que nos cuentes esas cosas. Esto es Unión Cofrade. Totalmente. Todos juntos. Totalmente. Uh-huh. Y nosotros por aquí vamos a hablar de... Sí, mira, como sabéis, porque siempre hago publicidad y de esto más, porque en beneficio de Cruz Roja y la Asociación Duchenne para niños con deficiencia que tienen problemas en la musculatura, que terminan en silla de ruedas. Sí. Entonces, el libro que escribimos, que se llama Ar del Trópico, los 51 escritores y 15 artistas, entre fotógrafos, pintores, etcétera, y escultores, donamos a Duchenne el dinero, no ganamos nada. Pero como darle dinero es una cosa más fría, aparte que está muy agradecido, le hacen falta, yo me he inventado, que ellos no lo saben todavía, regalarle cuentos hechos por autores de la región de Murcia. Entonces resulta que me he encontrado con un montón de amigos, he hecho un repaso y tenemos a Álvaro Peña, un montón de gente, y uno de ellos es Miriam López. Entonces Álvaro ya lo ha firmado, si te parece bien, fírmaselo para regalárselo a los niños. Yo encantadísima. Sí, vamos a pasarlo. Por favor. Vamos, el chicle de Gabriela. Ah, va firmado por Álvaro y ahora por ti. Es un detalle de que todos son libros de Murcia, tenemos el Conde de Florida Blanca. ¡Ay, qué bonito, Rafa! Vale, entonces eso lo vais a donar. Vamos a donarlo firmados por los autores, tanto los pintores como los escritores. O sea, bonito. Y en Murcia hay muchos libros, o sea, hay muchos libros infantiles y hay muchos cuentos. Y si hay alguien más que yo no controlo... Ay, este sí que lo tengo yo, este del Valle... Además que las ilustraciones de... Se trata para su biblioteca de darle un libro de Álvaro Peña, de cada. ¿Sabes? Las ilustraciones... Bueno, pues, para que los niños... Es una asociación nacional, hay 3.500 afectados en España por el síndrome de Duchenne, que es un fallo genético. Además, yo tengo un familiar que tiene ese problema. Y para su biblioteca. Y está ya en silla de ruedas. ¿Tenemos algo más que anunciar? No. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por esa iniciativa que nos parece fantástica. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida, bueno, nos vamos primero a conocer la agenda cultural, enseguida volvemos y les presentamos a nuestros siguientes invitados. No se vayan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a una ciudad de cultura. Preparad el cuerpo porque tenemos una agenda cargada de buen humor y carnavales. ¡Empezamos! Y empezamos con monólogos, exactamente con el Murcia Comedy Club, un espectáculo murciano formado por Comicomedia, exactamente por Selu el Mago, Jaime Caravaca, Rubén el Vinagre y Javi Chou. En esta edición se alternan monólogos con espectáculos de magia cómicos y con juegos de improvisación. Será el viernes en el auditorio de Cabezo de Torres. También el viernes, también en Cabezo de Torres, cuarta edición del desfile de comparsas foráneo, en el que participarán 20 comparsas de toda la región de Murcia. Por cierto, también tendrá lugar la tradicional planta de la máscara de carnaval. El recorrido de este desfile será desde la Avenida de Murcia hasta el recinto del carnaval.
Y el sábado por la tarde, también en Cabezo de Torres, tendrá lugar el último gran desfile de comparsas de carnaval, con el mismo recorrido que comentaba anteriormente. Por cierto, la quema de la máscara de carnaval será pasada a la medianoche en la Plaza de la Iglesia. Y también el sábado, chirigotas en el Auditorio de Algezares para pasar sin duda un rato divertidísimo. Allí participarán chirigotas de distintos puntos de Murcia, como es el caso de Cabezo de Torres, Molina de Segura, Peñaján, La Albatalía y las chirigotas locales de Algezares. Y antes de terminar, no olvidéis que esta semana es la última para visitar la exposición La Casa Azul, homenaje a Frida Kahlo, con obras de Pepe Claros. Esta muestra que está ubicada, que está situada en el Centro de Arte Palacio Almudí. Y hasta aquí una ciudad de cultura por hoy. Nosotros volvemos mañana con muchas más actividades. No olvidéis ampliar información en la web murcia.es y en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Thank you.
Bueno, pues seguimos con todos ustedes. Le vamos a dar un repaso a la actualidad del día y no nos olvidamos que estrenamos mes 1 de marzo, miércoles de ceniza. Y hoy comienza ese tiempo litúrgico en el que se nos invita a los cristianos a la oración, el ayuno y la limosna. Todos los viernes de cuaresma se realizará el Vía Crucis a las 6:30 en la catedral y a la misma hora en Cartagena partirá desde la Basílica de la Caridad hasta la parroquia de Santa María de Gracia. Hoy comenzamos la cuaresma, miércoles de ceniza, visitando el Museo Salzillo y además con una buena excusa. Hasta que vuelva San Juan de la exposición de Caravaca de la Cruz, será San Antonio Abad quien ocupe su lugar. Lo contamos aquí en unos instantes en Conexión GTM. De San Antón de Salzillo ocupará desde hoy hasta su vuelta el espacio que ha dejado el San Juan, que se expone estos días en Caravaca con motivo del año jubilar. La directora del Museo Salzillo, María Teresa Marín, mostraba a GTM su satisfacción por acoger la obra escultórica del Salzillo. Pues debido a que San Juan y la Verónica han sido prestadas para la exposición temporal de Caravaca, la de Salzillo y Caravaca, el mayor escultor de estos reinos, pues pensamos que debíamos llenar este hueco que se ha quedado después del préstamo de estas dos obras tan señeras para el Museo Salzillo. Y pues pensamos en esta obra maestra de San Antón. El Ayuntamiento y una veintena de colectivos sociales del municipio organizan un centenar de actividades dentro de la segunda semana de la Huerta de Murcia, que se celebrará del 6 al 12 de marzo. Con esta semana y con todas las actividades que tenemos planteadas, todos los proyectos que tenemos planteados en ese plan de acción de la Huerta, pues es algo, como digo siempre, que trasciende efectivamente a los que estamos en este momento con responsabilidades de gobierno. Este grupo de 125 peregrinos mayores de 60 años iniciaban este martes desde la dársena de Santiago del Puerto de Cartagena el camino a Caravaca de la Cruz, una actividad que ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales dentro de su programa de invierno de actividades para personas mayores y con discapacidad. El Camino del Apóstol se ha incluido dentro del programa de este año con motivo del año jubilar de Caravaca de la Cruz. Y que salen desde el kilómetro cero del Camino de Santiago, desde la dársena de Santiago, por donde se vio la luz del Evangelio. Ese era el mensaje que les he querido transmitir. Desearles buen camino, desearles la mejor de las rutas, que disfruten en cada uno de los momentos, que les sirva también de manera introspectiva, pues porque en estos caminos que son casi iniciáticos, a uno le da tiempo de pensar hacia adentro y sacar muchas conclusiones. Y después que cuando lleguen allí, que se note que llegan del kilómetro cero, de por donde España vio la luz del Evangelio. Vamos a quedar en Cartagena para comentarles y desarrollarles un poquito más esta y otras noticias de la ciudad portuaria. En Cartagena se ha constituido la Mesa de la Estrategia Económica, que forma parte de la Mesa Local por el Empleo y ha acordado la elaboración de un plan estratégico para el empleo y para la comarca de Cartagena. El objetivo es hacer un diagnóstico real y actual de la situación económica de esta comarca, según explica la propia vicealcaldesa. La mesa que va a definir y va a sentar las bases para desarrollar el plan estratégico para el empleo para toda la comarca de Cartagena. Ha sido una reunión muy intensa, con un debate muy enriquecedor y apasionante, y donde también hemos quedado emplazados que en 15 días todos los miembros de esta mesa nos van a mandar todas sus propuestas. El alcalde de Cartagena recibe la visita de un grupo de 60 alumnos del Colegio Aníbal de los Mateos. Así, los escolares de entre 8 y 10 años han podido formular diversas preguntas sobre el día a día de un alcalde y sobre el funcionamiento de un ayuntamiento. Son de las mayores satisfacciones que da el cargo de alcaldía, es poder reunirse con los críos, cuando los críos vienen, cuando los coles te piden que los reciba el alcalde, enseñarles el parque consistorial, que te preguntan del funcionamiento del ayuntamiento y, bueno, lo más edificante. Y sobre todo también ver el interés que tienen los críos y enseñarles, bueno, pues a lo mejor de otra manera, enseñarles que esta es su casa y que deben de crecer para ocupar los puestos que ahora están ocupando los políticos, que el destino es suyo y está en sus manos. Y bueno, y, como habréis visto, preguntan absolutamente de todo y están muy informados sobre las cosas que pasan en su barrio, sobre las necesidades que tiene, y las explican muy bien y las piden muy bien y muy respetuosamente. Este grupo de 125 peregrinos mayores de 60 años iniciaban este martes desde la dársena de Santiago del Puerto de Cartagena el camino a Caravaca de la Cruz, una actividad que ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales dentro de su programa de invierno de actividades para personas mayores y con discapacidad, que desde hace varios años incluye un apartado dedicado al senderismo. El Camino del Apóstol se ha incluido dentro del programa de este año con motivo del año jubilar de Caravaca de la Cruz.
Salen desde el kilómetro cero del Camino de Santiago, desde la dársena de Santiago, por donde se vio la luz del Evangelio. Ese era el mensaje que le he querido transmitir. Desearle buen camino, desearle la mejor de las rutas, que disfruten en cada uno de los momentos, que les sirva también de manera introspectiva, pues porque en estos caminos que son casi iniciáticos, a uno le da tiempo de pensar hacia adentro y sacar muchas conclusiones. Y después que cuando lleguen allí, que se note que llegan del kilómetro cero, de por donde España vio la luz del Evangelio, que fue esta dársena de Santiago. Siempre nos gusta recibir a los futuros profesionales del medio, de la televisión, radio, cine. Hoy desde tercero nos visitan los estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad de Murcia. Bueno, pues empiezo por mi izquierda, María Jesús Ross, hola. Hola, buenos bienvenida. Días. José María, no, Josema Mateos, ¿qué tal estás? Bienvenido, Josema. Hola. Miriam Muñoz y David Pallarés. Buenas. Bueno, bienvenidos. Venís acompañados de otros compañeros. Vais a ser un poco vosotros los vocales, ¿vale? Lo que también habléis por ellos. Bueno, ¿qué os ha parecido, en primer lugar, la visita que habéis realizado a las instalaciones de GTM Televisión? Pues muy grande, sobre todo. O sea, me parecen instalaciones muy grandes. Sí que quizás, sobre todo, daré más provecho, ¿no? Pero muy grande, mucha tecnología nueva que, por ejemplo, que también hemos hecho una visita en Televisión Española y era mucho más pequeño, mucho más pobre en ese sentido. Así que a mí me ha parecido muy impresionante verlo. Bueno, pues ya sabéis que esta es la televisión de todos los murcianos y que aquí os recibimos con los brazos abiertos, sí. Porque además tenéis ideas y proyectos muy interesantes, ¿verdad?, que vais a poner en marcha dentro de muy poquito. Y bueno, ¿quién dice? Pues no sé, aquí es que como se trabaja tan poquito la ficción que vosotros os vais a poner manos a la obra a hacer algo, una webserie, ¿no? Sí, se llama Mequino y trata sobre un estudiante de nuestra carrera de comunicación audiovisual sobre las aventuras que tienen y su vida y todo eso. Y eso estará, imagino, basado en experiencias vuestras. Sí, ¿no? La verdad es que es un poco un tanto autobiográfica, pero desde luego que sacará una sonrisa de cualquiera que lo vea, porque es muy entretenida. Los guiones, por ahora, que estamos trabajando con ellos, estamos empezando ya la semana que viene empezamos con el rodaje y estamos muy ilusionados con el proyecto, la verdad. Miriam, ¿cómo va a ser esa webserie? Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos va a traer de ella? Pues yo creo que mucha risa y entretenimiento y vaya a descubrir como personaje con los que poder sentirte identificado. ¿Esto forma parte del trabajo de la carrera o es algo paralelo que vosotros queréis hacer? ¿Por qué? Bueno. Exacto. Sí, porque la idea es como, quizá la universidad hacemos pocas cosas, pues queríamos empezar a hacer cosas por nuestra cuenta. Empezar a hacer un proyecto mucho más grande que nos obligase también. El hecho de ser una serie también nos obliga un poco a seguir trabajando mucho. La semana que viene empezamos a rodar. Y sobre todo eso, el hecho de trabajar por nuestra cuenta, ver cómo podemos nosotros hacer un rodaje, hacer un plan de rodaje, hacer los guiones y ver cómo salimos nosotros de eso. Oye, ¿qué os ha llevado a escoger esta carrera, comunicación audiovisual? Yo personalmente fue porque yo soy una persona que me considero muy creativo y creo que esta carrera me permite, es muy amplia. No se sabe exactamente poner, ni los profesores saben poner el coto donde empieza y donde acaba la carrera porque tiene mucha historia. Entonces, me gusta la fotografía, me gusta el vídeo, me gusta la música, me gusta un poco todo y creo que esta carrera, como toca un poco de todo, me... En tu caso, María Jesús, ¿por qué fue? Pues yo en principio entré a otra carrera, entré a de Derecho y la verdad, bueno, fue más o menos bien, pero me di cuenta que realmente no era lo que me gustaba aquí. Me gustaba, siempre había estado muy relacionada con la tecnología, con las cámaras, con la radio incluso, pero, y entonces entrando aquí podía ver que podía desarrollar realmente esta faceta que era lo que a mí realmente me gustaba y desde luego, yo creo que ha sido la mejor decisión que pude tomar. ¿Tú también piensas así? ¿Es la mejor decisión? ¿Y qué te ha llevado a tomar esta decisión? Yo fue un poco, estando de acuerdo con Josema, en que era una carrera que te permitía como no tener mucha rutina. Trabajo en los que el horario cambia y siempre son cosas muy dinámicas. Yo, mi expectativa va un poco más enfocada al cine, me gustaría ser directora, entonces pues haré la carrera y ya depende de eso, me especializaré. Muy bien. En algo. Hace poquito que tuvimos por aquí a Carlos Santos estrenando la obra en el Romea. Bueno, a lo mejor también
todo este tipo de personajes te pueden dar algún consejo, ¿no? Y guiarte por dónde empezar, porque el problema es, ¿y ahora qué? ¿Termino la carrera y sí, qué? ¿Verdad? ¿A ti qué te ha llevado a estudiar audiovisual? Pues yo tenía muy claro, yo cuando me planteé después de esa actividad, ahora qué hago yo con mi futuro, sabía que me gustaba la comunicación, pensé, comunicación o periodismo. Entonces, sobre todo, tiré por ahí porque lo que me gusta es hacer ficción, tanto televisión, en series como en cine, escribir mucho en guiones y demás. Así que sabía que iba a ser esto sí o sí. O sea, ¿os veis vosotros dos en cine? ¿Os sí, veis? ¿Vosotros? A mí donde me pongan, me gusta todo. Bueno, pues ya sabéis, aquí te abrimos los brazos, sí, ¿eh? Que aquí tenemos mucho sitio. Sí, la verdad. O sea, que sí, trabajo para ti vamos a tener. ¿A ti qué te gustaría más? A mí, como ella, que me gusta un poco todo, pero sí que es verdad que me gusta también la ficción, el cine y todo ese tipo de... Tenemos a muchos jóvenes que están dándole vueltas a la cabeza preparándose la selectividad y todavía no saben para dónde tirar. Bueno, a ver, sí. Bueno, los que lo tienen claro, muy bien, pero el que no lo tiene claro, ¿qué le diríais? Bueno, porque a lo mejor es que ni siquiera saben que existe esta carrera, ¿no? ¿Qué le diríais? Pues sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que me cambié de carrera, no hay problema en equivocarse, siempre hay tiempo que rectificar y de hecho a mí me sirvió. Me compraron bastante asignaturas que también me compaginó, o sea, pude compaginar la carrera con proyectos externos y también desarrollar, aparte de lo que es la carrera, la fase, o sea, todo lo que es el mundo audiovisual. Entonces eso, que elijan realmente lo que les gustan, que es muy topicazo, sí, que hace lo que gusta y tal, y que aunque te digan lo que te digan por las salidas, fíjate en lo que te gusta, que es lo que te va a dedicar toda tu vida, y eso va a ser... Bueno, es el mejor consejo, ¿verdad?, que podríamos dar. Yo les diría que eso hasta el último momento creo que no se tiene claro, porque a mí, por ejemplo, me pasó que yo no me di cuenta de lo que me gustaba hasta que me cogieron en lengua y literatura hispánicas, y entonces en el momento que yo me vi dentro de ahí dije, yo no quiero esto, y me redacto artículos y tal, pero no es, es algo como un hobby, no es a lo que me gustaría dedicarme. Bueno, pues chicos, espero que esta experiencia también haya sido grata, que vuestro paso por aquí lo guardéis con un buen recuerdo, que tengáis mucha suerte en la vida, mucha suerte con ese futuro profesional. Habéis escogido una carrera preciosa, muy creativa, difícil. Es verdad, muy difícil. Pero bueno, cuando uno tiene talento y destaca, no, que nadie tenga miedo, porque cuando uno tiene talento no se necesita nada más. Un poquito de suerte quizás, sí, ¿eh? Pero también si la buscáis, a lo mejor la encontráis. Gracias y buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a comentarles de qué va a ir esa Semana de la Huerta que nos presentaban esta mañana desde el Consistorio Murciano. Comprenderá desde los días 6 al 12 de marzo y está repleta de actividades. Llega la Semana de la Huerta a la capital de la región. El Ayuntamiento y 20 colectivos sociales del municipio organizan un centenar de actividades dentro de la segunda Semana de la Huerta de Murcia, que se celebrará del 6 al 12 de este mes que hoy empezamos. Con esta semana y con todas las actividades que tenemos planteadas, todos los proyectos que tenemos planteado en ese plan de acción de la huerta, pues es algo, como digo siempre, que trasciende efectivamente a los que estamos en este momento con responsabilidades de gobierno. Son proyectos que evidentemente tienen que ser asumidos por los murcianos, ¿no? El recinto de la antigua Feria de Ganado de los Dolores, la Azacaya, acogerá una gran estampa huertana de tradiciones y costumbres con animales autóctonos, folclore, trobos y muestras de oficios. La huerta pues representa, como hemos dicho siempre, nuestras señas de identidad, es un elemento, es un ámbito, ¿no? Que, como digo, conforma nuestra identidad, esos valores ambientales, paisajísticos, culturales, productivos que tiene nuestra huerta. Murcia no se puede identificar de otra manera que con sus señas, como digo, más representativas, y la huerta desde luego lo es. La gastronomía es este año el eje central, con la ruta Huerteando, el mercado de productos de la huerta, un show cooking y el taller infantil de cocina huertana. De esta forma, la cocina tradicional y los productos de la tierra ganarán protagonismo en la ciudad. El fin de semana del 11 y 12 de marzo, el Plano de San Francisco acogerá el mercado de productos de la huerta. El Ayuntamiento también ha organizado un foro de primer nivel con ponentes internacionales que profundizarán sobre proyectos como Murcia Río, la arqueología de los castillos de Monteagudo, ordenación urbana y la huerta como espacio agropolitano.
Atención a lo que va a ocurrir el próximo 7 de marzo en Murcia. Se celebra la primera gala donde se entregan los premios regionales de la cultura Murcia 2017. Es un acto que organiza Gestiona Cultura Murcia y hoy estamos con su responsable, Clara Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Encarna. Un placer recibirte en esta casa que ya es tuya, ¿eh? El placer es mío porque acostumbrada a veros aquí en Plató, a todos que sois maravillosos, que me hayáis invitado. De verdad que hay aquí muy buen rollo, lo noto, y estoy encantadísima. Pues tienes que venir más a menudo, porque siempre que sea hablar de cultura, a nosotros nos gusta abrir una ventana y mostrar el talento que tenemos en la región de Murcia, que precisamente es lo que habéis valorado para estos premios, ¿no? ¿De qué tratan estos premios? Así es, Encarna. Bueno, pues los premios surgieron, la idea un poco, porque estábamos viendo eso, que hay gente con mucho talento, muy buenos creativos en la región de Murcia, incluso algunos de ellos, en el caso de Antonio Tapia, hace un par de años hizo un proyecto junto con su equipo que se llamaba Murcia Muestra Arte y Marca. Entonces observé que aquí quizá en Murcia tuvo poca repercusión en los medios convencionales, o eso me pareció a mí. Y entonces y lo pensé gracias por él, por este motivo, el decir, vamos a hacer unos premios regionales para señalar la trayectoria artística y la labor que están realizando las personas que trabajan dentro del sector cultural, tanto personas que tienen una trayectoria artística consolidada como jóvenes valores, que uno de los premios, hay 14 premios por elección del jurado y 3 premios por elección de Gestiona Cultura, y ahí me he centrado en señalar a artistas revelación, que creo que es muy importante. ¿Los premios se han publicado ya, Clara? ¿Se saben quiénes son los premiados? Pues sí, desde aquí dar las gracias a los medios que se han portado todos de maravilla porque han cubierto el evento muy bien y ya en prensa ya salieron los 17 galardonados. Y bueno, que tengo aquí un poco la chuleta, mucha gente. ¿Nos podemos ir diciendo? Sí, sí, claro, por supuesto. Aquí vale, ¿tienes dos chuletas? Pues si no te quedas sí, sí, tú. Vale. Venga, pues entonces, hay distintas categorías. Lo habéis centrado en escultura, pintura, teatro. Sí, efectivamente. Wow, hay un mogollón de categorías, ¿no? Así es, porque el sector cultural, está compuesto por muchos ámbitos. Entonces, pues están artes visuales, artes plásticas, letras, teatro, en fin. Entonces, por ejemplo, en pintura, decir que el jurado, desde luego, estoy muy orgullosa porque es un jurado de categoría, de calidad humana. Y bueno, nosotros hemos intentado señalar a personas indiscutibles como premiados. Es cierto que hay muchísimas personas que también son merecedoras y esta ha sido la primera edición. Por supuesto, yo voy a luchar todos los años para que los premios se lleven a cabo, buscando patrocinadores y demás, que por cierto tengo que decir que Estrella de Levante se ha portado de maravilla muy apoyando bien los premios y la Fundación Caja Murcia. Muy bien. Entonces, en pintura, a pues ver, si quieres nombrarlo tú Antonio misma. Ballester, ¿por qué Antonio Ballester es el premiado? Bueno, di una frase, porque tampoco, claro, decir la trayectoria de Antonio Ballester sí, y por qué se lo merece, yo creo que está de más. Pero bueno, quiero que ustedes también conozcan un poquito más el criterio del jurado. Pues sí, del jurado compuesto por 11 personas, que es un jurado independiente, un jurado de profesionales de prestigio, gente como Juan Sandoval, del Murán, Santiago Delgado, Antonio Botías, María José Cárceles. Son todos relacionados muchísimos con el mundo de la cultura. Ahora ya me he metido en nombrar alguno y debería de nombrarlos a todos, pero bueno, sobre la marcha. Vale. Entonces decidimos que por lo menos que fueran personas indiscutibles. En el caso de Antonio Ballester, aquí en Murcia tenemos artistas maravillosos y también serían merecedores otros muchos. Pero bueno, como había que elegir a uno, cada miembro del jurado aportó sus candidatos y sobre eso pues ya se hizo una votación entre todos y al final pues salió muy él bien en esta ocasión. Y lo aplaudimos. El premio a la escultura, José Carrilero. Sí, José Carrilero, que hablé por primera vez con él hace muy poquito y es un señor que tiene 91 años, encantador, tiene el Museo José Carrilero en Caravaca, que animo, por supuesto, a que vayan a ver ese museo y es un premio también a toda una vida.
y una persona pues, bueno, que su carrera artística es indiscutible también. Hacia las miniaturas, José Carrilero, ¿te suena? Bueno, no sé, bueno, hay que ir a ver el museo. Vale. Fotografía, Juan Manuel Díaz Burgos. Además, como son premios regionales, vemos que de todos los premiados hay de varios sitios de la región de Murcia, de varios municipios, que no todos son murcianos. O sea, que quiero decir que en esta edición pues, los premios se celebran aquí en Murcia, pero pues que el año que viene también se celebren en Murcia o en Cartagena, Lorca, Caravaca. ¿Dónde se van a entregar? ¿Cuál es el escenario que has escogido? Sí, pues el Aula de Cultura de Caja Murcia de la Gran Vía. Vale. Recuerden, el día 7, ¿a qué hora? A las 7:30. A las 7:30 de la tarde tenemos esa cita, bueno, hasta completar aforo, totalmente gratuito, podemos entrar gratis a disfrutar de la entrega de estos premios y a conocer un poquito más a estos artistas en el Teatro César Oliva. Bueno, no hace falta que me digan nada de César Oliva. José Carlos Martínez, bailarín, director de la Compañía Nacional de Danza, fantástico. Esperemos que pueda estar por aquí y recoger el premio porque en algún caso de estos están realizando su labor fuera de la región de Murcia y no sé si podrán ir personalmente, pero bueno. Premiados están y avisados también. Sí, por supuesto, en sí, música, muy contentos. Pues también, por supuesto, la directora de la Orquesta Sinfónica de Murcia, Virginia Martínez. Una chica muy joven, pero que, bueno, pues con un mérito que a la vista está. Porque realiza un trabajo maravilloso y además una mujer pues simpática y muy, que da muy gusto. Simpática, muy accesible. Sí. Cine y producción audiovisual, Esther Baeza, la directora del Festival de Cine de Cartagena, el FIC. Pues también Esther Baeza, una mujer estupenda y bueno, que como ella dice, yo soy la representante, ¿no?, de un equipo de personas y demás. Y bueno, no la conozco personalmente, pero deseando estoy que llegue el día para compartir con todos ellos. Interesante que hacen con este festival de cine. Sí. Igual que el que estamos viviendo ahora, el IBAF, o el que vamos a empezar dentro de apenas unas semanas, el de Cine Fantástico de Murcia. ¿Patrimonio cultural? Loreto López. Sí, dentro del patrimonio cultural alberga muchas categorías. En este caso, pues se le ha dado el premio a una restauradora e historiadora del arte porque también consideramos que la labor de restauración de los inmuebles, de hecho ella, entre otras muchas restauraciones, llevó a cabo la restauración del Casino de Murcia y, bueno, y muchos otros pinturas e inmuebles dentro de la región de Murcia. Y pensamos que era interesante señalar ámbitos como la restauración o también el diseño gráfico, ¿no? Porque pintores, escultores, fotógrafos están muy reconocidos, ¿no? Pero a lo mejor hay otros sectores dentro del ámbito cultural que se necesita señalar y poner en valor. Y muy bien, genial la idea. Hablábamos de patrimonio cultural. Diseño gráfico, Rosa de la Obra. Rosa de la Obra, sí, es una diseñadora que ha trabajado mucho realizando catálogos, la imagen de catálogos, por ejemplo, de exposiciones para el Almudí, y también ha hecho la imagen de Rumbo, la imagen corporativa, y bueno, otros muchos trabajos, que ya digo que hay otros también diseñadores maravillosos y bueno, que recibirán los su premio en sucesivas ediciones. Gestión cultural, Manuel Fernández Delgado, director del Museo Ramón Gaya de Murcia. Sí, yo está creo trabajando que fue casi por unanimidad, porque claro, en fin, la labor de Manuel Fernández Delgado pues, está clara para todos. Periodismo, Pedro Soler. Pedro Soler. Muy bien merecido, muy porque bien. Bueno, él también con los artistas plásticos, la verdad que se porta muy bien, que acude a todas las exposiciones de arte y le, en fin, él cumple con su trabajo, ¿no? Pero es que además es un hombre que lo vive, que es lo un vive. Gran, sí, que yo en fin, le tengo especial cariño y estoy muy contenta de que haya salido. Proyectos culturales, Patricio Hernández, el técnico del Ayuntamiento de Cartagena. Pues muy sí, bien. La verdad es que Patricio también tiene muy una bien. Trayectoria, incluso dentro del Foro Ciudadano, que bueno, que ellos también han hecho un... Patricio, pues ahí en Cartagena, que es donde está él ahora, se han llevado a cabo muchos proyectos culturales que él ha dirigido Se lo merece, sí. Pero vamos, como el que más. Así ¿De qué es. Salud goza la cultura en la región de Murcia en estos tiempos?
pues está todo por hacer. Bajo mi punto de vista está todo por hacer. Ayer precisamente salió en prensa el plan Impulso de la Cultura. Yo pienso que bastante raquítico en el sentido de que se hablaba de que se habían contado con 50 personas para hacer un análisis del sector cultural y a mí, por ejemplo, no me han llamado. Yo he trabajado 8 años en la Dirección General de Cultura, dirijo Gestiona Cultura Murcia, en las redes sociales y he escrito también artículos para el primer artículo, uno de los artículos que escribí para Coolread. Precisamente yo ya hablaba hace un año y pico de un plan estratégico para la cultura. Y realmente no hay que pagar a ningún consultor para hacer un plan estratégico, porque simplemente con volcar todas las actas de las jornadas culturales que hubieron en Cartagena hace un año, ahí está todo dicho, porque ahí estuvimos muchísimas personas dentro del sector cultural y cada uno de nosotros aportamos... pues según nuestra experiencia, cuáles eran las carencias del sector cultural y también formulamos objetivos y sobre todo, más que hablar de objetivos, es muy importante hablar de estrategias, cómo se van a conseguir esos objetivos para mejorar el sector cultural, que se puede hacer y es totalmente factible, pero hay que tener ganas y desde luego estar concienciado y trabajar en esa línea. Desde Gestiona Cultura hemos elaborado un manifiesto que eso va a ser el germen de una nueva ley del sector cultural. Esto yo no se lo he oído a nadie, por primera vez, quiero decir, ayer lo vi en prensa y me encantó porque veo que la labor de Gestiona Cultura, de remover conciencia, está teniendo su fruto. Las ideas son de todos, para eso se hacen los congresos, para poner en conocimiento de todos todo. Pero que ya digo, que la administración no se debe gastar un duro en contratar consultores porque está todo escrito, solamente tienen que acceder a esas actas de las jornadas europeas de las jornadas culturales de Cartagena. Uh-huh. Y sobre todo preguntarnos a todo el sector cultural, porque yo mi intención era hacer esas mismas jornadas aquí en Murcia, pero bueno, yo no llego a todo, ¿no? Entonces está muy bien que se hagan otras cosas fuera de Gestión a Cultura, pero eso sí, que se hagan unas verdaderas jornadas de la cultura aquí en Murcia y que nos inviten a todo el sector cultural, porque uh-huh. es una visión un poco sesgada. ¿A quiénes representa Gestiona Cultura? Pues Gestiona Cultura somos un equipo formado por 7 personas y nuestro objetivo es la promoción de las artes dentro del sector cultural y últimamente cada vez veo más claro que lo que es una asociación sin ánimo de lucro, uh-huh. que uno de los pilares fundamentales de Gestiona Cultura debe de ser precisamente eso, cambiar las cosas dentro del sector cultural, tomar la iniciativa de esa nueva ley del sector cultural, que es muy necesaria porque hay que mejorar la situación de los profesionales dentro del sector cultural, los artistas, los fotógrafos, los pintores, los escultores en la actualidad forman parte del repertorio de la ley de oficios, de la ley de artesanía de la región de Murcia. Y bueno, aunque no estoy de acuerdo porque la pintura es una labor intelectual, no tiene nada que ver con la artesanía, que es otra historia maravillosa también, la artesanía es una cosa maravillosa, de hecho incluso hoy en día los artistas están utilizando también la artesanía en sus obras de arte. No me refiero a eso, me refiero a que deberían, los artistas tenemos que ir a sacarlos de ese repertorio de oficios y hacer una nueva ley del sector cultural que es muy necesaria, pero ya que están, que tengan los mismos derechos de los artesanos, con lo cual que igual el Info y la Dirección General de Artesanía, igual que dan ayudas para los artesanos para acudir a ferias de arte, los pintores, escultores, etcétera, etcétera, también tienen que tener las mismas ayudas para acudir a ferias en el exterior. Claro, y ahora mismo eso no se recibe, ¿no? Esas ayudas yo no hay. Yo espero que cuando vaya a hablar con la administración me hagan caso a la primera porque estoy un poco cansada. Entonces me gustaría que, pues eso no tenga que repetirlo muchas veces y que se den cuenta a la primera. Vamos a quedarnos con ese mensaje. Primeros premios regionales de la cultura en Murcia 2017, que tenemos mucho talento, que tenemos esa entrega de premios a la que todos estamos invitados y que Gestiona Cultura lo está haciendo muy bien. Y que ahí estáis al pie del cañón, al frente en la batalla,
luchando por lo que es vuestro. Estás invitadísima. Pues ahí estaré. A mí me invitas y tú sabes que a mí me tocan las palmas y me pongo a bailar. Muchísimas gracias, Clara, por estar aquí con nosotros hoy y contarnos todo esto y todo lo bonito que lo estáis haciendo desde Gestiona Cultura. Muchas gracias, gracias Encarna. Y buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, vamos ahora a ver esta pieza que ha llegado al Museo Salcillo esta mañana. Está ocupando el lugar de San Juan. Ya saben ustedes que tanto San Juan como la Verónica se encuentran en la exposición en Caravaca de la Cruz. Bueno, pues atención a este San Antón. Lo comentábamos al principio del programa, comenzamos la cuaresma hoy miércoles de ceniza visitando este emblemático edificio de la ciudad de Murcia, el Museo Salcillo. ¿Que por qué lo hemos hecho? Pues porque desde hace unos días hay un hueco y ese hueco es el de San Juan, que está expuesto en la exposición de Salcillo y Caravaca de la Cruz. Hasta que vuelva la escultura de San Juan, será la de San Antonio Abad la que ocupe su lugar. En el año 1476, Salcillo regaló a la humanidad otra de sus grandes obras escultóricas, la que refleja la gesticulación perfecta ante la tentación que atormentó a San Antón. Salcillo en 1746, y que es una obra maestra. Y además, como nosotros tenemos aquí la colección de bocetos y tenemos el boceto magnífico de su cabeza, pues pensamos en exponerla aquí hasta final de mayo, junto a su boceto, que se ve muy bien pues que, cuáles son los pasos a la hora de realizar una escultura madera policromada. Su semblante con mirada agobiada, la talla de la barba y la melena difícilmente superable. Por unos días abandona su hornacina en la iglesia de San Antón para ser expuesta en el Museo Salcillo. Pues debido a que San Juan y la Verónica han sido prestadas para la exposición temporal de Caravaca, la de Salcillo y Caravaca, el mayor escultor de estos reinos, pues pensamos que debíamos llenar este hueco que se ha quedado después del préstamo de estas dos obras tan señeras para el Museo Salcillo. Y pues pensamos en esta obra maestra de San Antón. Por el realismo constituye una de las obras destacadas de Francisco Salcillo. El dragón representa las tentaciones que el santo tuvo que vencer por todos los flancos de la vida, es decir, por tierra, mar y aire, ya que tiene cuerpo de serpiente, alas de pájaro y cola de pez. Entre otros detalles, la directora del Museo Salcillo nos ha contado, pues lo que ya sabemos, que el que atesora un salcillo le cuesta mucho dejarlo. Hay que agradecer a la parroquia de San Francisco Javier, a su párroco, a don Jorge, a la cofradía de San Antón, que no hayan dejado esta pieza magnífica, además que es casi vecina, porque estamos muy cerquita de la ermita de San Antón, también ha pasado su fiesta, que es en enero, y yo creo que ellos están muy contentos también de que la gente, los visitantes, puedan disfrutarla aquí, sobre todo la gente que viene de fuera, estos días tan movidos de la Semana Santa. Bonita forma de comenzar la cuaresma, tiempo en el que el Museo Salcillo también se prepara de cara a la Semana Santa. Son 40 días de mucho movimiento, tenemos siempre muchos más visitantes y hay que tener en cuenta que es un museo vivo, de repente pues se transforma para salir esa mañana de Viernes Santo, esa mañana de Salcillo por la que estamos luchando, y ahora es cuando especialmente este museo cobra vida. Una mañana de Salcillo que, como cada Semana Santa, hace que el Viernes Santo sume en su sentido. Bueno, durante estos días en el Museo Salcillo podemos disfrutar de esta pieza también del imaginero murciano. Vamos a conocer más previsiones informativas de la mano de Gloria Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la redacción de GTM Televisión, donde estamos preparando todos los temas que van a ser actualidad esta tarde. No se vayan porque vamos a hacer un recorrido casi casi por la región completa esta tarde, como van a ver en unos minutos. A las 5 de la tarde comenzamos en Murcia con el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que recibe a los responsables de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil de la región con motivo del Día Internacional de la Protección Civil. Eso será como decimos, en Murcia ciudad. Nos marchamos hasta Cieza, porque ¿qué hay allí estos días? Pues la floración, miles de personas se desplazan hasta allí para verla, y también lo va a hacer esta tarde a las 5:30 la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá.
Otra vez en Murcia, el concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, José Guillén, se reúne con el presidente de la Junta Municipal de Los Ramos. Será esta noche. El presidente se llama Santiago Navarro. A las 7 de la tarde ya nos desplazamos hasta Cartagena. Inauguración de exposición Pequeñas Historias, Grandes Mujeres en la Universidad Popular. Esta exposición está en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci de Cartagena y se inaugura a las 7 de la tarde. Seguimos en la ciudad portuaria porque también a las 7 encuentros con autor de los premios H, sesión sobre escritura con Pedro Riera en el taller Libreta Mandarache. Este encuentro va a ser en la biblioteca del Museo Arqua. A las 8:30, cita, bueno, ineludible en Cartagena porque es la llamada de las procesiones de la Semana Santa, como saben, en el Palacio Consistorial en el Ayuntamiento de Cartagena. Y queremos hoy despedir con dos citas que queremos invitarles. Una será en el Teatro Romea porque a partir de las 9 de la noche en el Teatro Romea de Murcia, como decimos, podrán ver la obra Betún, y en la Filmoteca Regional destacamos a partir de las 7:30 de la tarde la película Amnistía Internacional, Nacido en Siria. No me dirán ustedes que esta tarde no les proponemos cosas para hacer en nuestra región. Ahora le dedicamos unos minutos a conocer cuál será la previsión meteorológica para esta tarde y para mañana en la región de Murcia. Buenas tardes. En Murcia seguirá el cielo poco nuboso, despejado en las horas que le quedan a este primer día del mes de marzo. Las temperaturas varían poco en el noroeste y en el altiplano, en el resto de la región bajan. Hablamos hoy de unos 20 o 21 grados de máxima en la capital y Cieza, sobre los 18 o 19 en Caravaca, Lorca y Águilas, 16, 17 en Yecla y Cartagena. El viento flojo y variable. El jueves, cielos soleados en la región, tiempo que seguirá estable, temperaturas mínimas sin cambios y máximas que subirán. Esta madrugada habrá 10 u 11 grados en Cartagena y Águilas, sobre los 9 de mínima en Murcia, 7 en Lorca, 5 o 6 en Yecla, Cieza y Caravaca. Al mediodía estaremos en 23 grados en Murcia y Cieza, sobre los 20 en Lorca, 18 o 19 en Cartagena, Caravaca, Yecla y Águilas, y el viento será variable y flojo. Decimos que de vez en cuando nos gusta abrir ese espacio, esa ventana a la cultura. Acabamos de despedir a Clara Sánchez, que nos hablaba de los premios Gestión a Cultura, y seguimos hablando de eso. En otra modalidad, las artes escénicas, el teatro. Y es que tenemos una obra a la que yo creo que todos tenemos un compromiso, y es ver esta obra y comprender un poquito más lo que está pasando. Está muy relacionada con la realidad y con una de las noticias que hemos dado esta mañana en el programa. Ellas son las monstruas y son María Sánchez, Lorena López, Inés Muñoz, la directora monstrua, y Andrea Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidas al programa Conexión GTM, en el que nos gusta hablar de teatro, nos gusta hablar de las artes escénicas y nos gusta dar un apoyo a todos los actores y directores con talento que en esa locura que es el teatro ponen en marcha una obra como la que nos traéis. ¿De qué se trata? Bien, nosotras partimos de un taller de contemporáneo de la Escuela Superior de Arte Dramático. Todo empezó allí a gestarse. Cogemos el cuento de Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, y vimos que la estructura, el cuento va de un niño que se va al país de los monstruos y luego cuando allí tiene problemas, pues él puede volver a su casa. Entonces nosotros cogimos esa estructura y lanzamos una pregunta, que es ¿qué pasa con esos niños que no pueden volver a su casa, que se quedan en el país de los monstruos? Y lo enfocamos pues al tema del transgénero, pues esos niños que no están de acuerdo con su género y sufren incomprensión familiar, sufren bullying, y eso les hace quedarse allí. Todo eso, pero también lo contamos desde un punto no dramático. El propio tema es un tema muy duro, muy fuerte, y nosotras lo que queremos es distanciarlo y lo llevamos por una estética pues muy drag, muy purpurina, mucha diversión. También buscamos mucho la participación del público, pero luego yo creo que la gente sale diciendo, coño, ¿qué me han contado? Me han contado que hay gente con 15, 14 años que se suicida, que se quita la vida. ¿Cómo quitar esa carga de dramatismo, Andrea? Claro, ¿cómo lo hacéis para contar esto, como bien nos dice Inés, sin dramatismo? Vamos a disfrutar
pero luego sí que nos hacéis reflexionar. ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Cómo es ese trabajo? Es curioso porque precisamente en este tema creo que ya te viene un poco dado, porque todo el ambiente LGTB, por una parte, es súper festivo, los carnavales de Palma, los drag queen, todo el tema de travestismo, es muy colorido, muy alegre, pero tiene otra parte que es el trasfondo social y la situación un poco de incomprensión o de rechazo y que se toma más presencia en los niños jóvenes que en el instituto sufren bullying porque todavía no está del todo aceptado socialmente todo ese tema. Entonces ya venía un poco dado de ahí, de que bueno, tiene esa doble vertiente. Y luego también porque eso, precisamente es una realidad ya muy hardcore, si todavía le echamos más dramatismo, tampoco queremos causar esa sensación en el público, queremos distanciarlo para que vean que son gente que además es súper creativa, súper original, lo que pasa es que vive una realidad que todavía no está del todo integrada en la sociedad, que no está del todo... Inés, cuando dices que cuesta, que va enfocado a esos jóvenes que no pueden regresar a su casa, ¿te refieres a que no son aceptados en su casa? Exacto. A veces, en otras ocasiones no. Hemos buscado noticias, nos hemos informado y a mí, por ejemplo, me llegó mucho una carta que escribió Lila Alcon, que ella era aceptada en el colegio, pero en su casa no. Sus padres no aceptaban que su hijo no fuera un hijo, fuera una hija. Y no lo entendían. Y al final se suicidó, se quitó la vida. Y los padres querían mucho a su hijo. Ellas con esta obra han ganado el segundo premio del CREA Joven, el CREA Murcia. Esto imagino que también os pone ahí en el escaparate. Ojo, cuando ya se han llevado un premio, cuando han conseguido... esto es que es una obra muy buena. María, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje es uno de los monstruos que rodea a Max, que es el protagonista. Y al principio comenzó interpretándolo una chica que se llama Inma Sul, pero se fue a Sevilla. Y el que se fue a Sevilla perdió su silla. Perdió su monstruo. Perdió su monstruo. Y entonces lo cogí yo. Y es... pues es eso, con la estética de drag queen, con todo a través de la diversión, a través de la risa, a través de... te estoy contando algo para que te rías, pero en realidad te estoy metiendo un mensaje muy duro. ¿Cómo lo has trabajado? Pues... ¿cómo se prepara una para ser la mala? Ella llegó cuando el proceso ya estaba bastante avanzado, la obra ya estaba montada, entonces ha tenido poco tiempo. Nosotros al principio sí que trabajamos más... ¿por dónde llevamos los monstruos? Porque al principio era como... madre mía, ¿cómo vamos a hacer tres monstruos? Nosotras veíamos el cuento y son monstruos enormes. No sé si habéis visto el cuento de Maurice Sendak. Y entonces se nos ocurrió llevarlo por el travestismo, por los drag queen y ese ambiente colorido. Entonces ella cuando llegó, pues sí que ya lo tenía todo más o menos presentado y sí que fue más técnico de aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, aquí... y... a mesa puesta, vamos. Que yo con claro. Mis apuestas. No, pero sí, ella sí. Le ha dado un toque muy... pero claro, ella, muy mío, muy particular. De todas formas, ella ha buscado su monstruo, no es la misma claro, persona. Claro, no es una imitación. Y Lorena, con esa fuerza que tiene Lorena interpretativa, ¿cuál es tu papel? Yo no soy ningún monstruo. Soy la azafata de la obra y es un poco la que relaciona al público con el país de los monstruos, como la que te invita hacia ese viaje al país de los monstruos y es la que te lleva a conocer ese mundo y la historia. Soy la que sale al principio y la que abre como un poco la ventana a ese país. Seguro que cada vez les van apeteciendo más, pero espérense que van a conocer al protagonista. ¿Cómo es tu personaje? Max, pues es un niño que tiene un mundo interior súper profundo y súper creativo porque se crea en su propia habitación unos monstruos que un poco son sus emociones proyectadas en la imaginación. Y está frustrado porque no puede expresarse tal y como se siente en el colegio y en su entorno. Y entonces proyecta todo ese lugar, todo ese mundo real en el que no puede expresarse, lo proyecta a su habitación donde ahí se expresa libremente, es feliz, disfruta. Sabéis que no solamente ponéis en escena una obra de teatro, sino también es un mensaje contra esto. Mirad este autobús que recorre, bueno, pues ahora está en Madrid, pero creo que la audiencia ha abierto un expediente para que esto no siga circulando por la carretera.
Yo es que veo muy poco. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Sí, pero yo creo que es peor todavía lo de abajo. Si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siendo mujer. Ha salido esto y luego también ha salido por Instagram, Facebook, otro autobús rosa que pone el género está en la mente. Claro. Ah, bien. Quizá vosotros también estáis más cerca de este mensaje, ese rosa que tú decías, ese autobús rosa, y este que aparecía en esas marquesinas, que fue lo que, bueno, y quizá motivara a los señores de Acteoir a lanzar ese autobús. Hay niñas con pene y niños con vulva, ¿no? Claro. Es diferencial, una cosa es la identidad de género y otra cosa es tu composición tu biológica. A ver, si está claro, tú naces con un sexo, pero... Pero no siempre es la... Pero si no estás a gusto con él y tienes la posibilidad de cambiarlo, ¿por qué no hacerlo? Como una persona cuando se opera del pecho. Tú tienes las tetas pequeñas, las tienes grandes, te puedes operar. Pues, hombre, esto claro. Eso es un tema más banal, pero más... quiero decir... Pero ¿por qué no? Vamos a ver. Y además que tú desde pequeño no te educan ya de... Como tienes este sexo, te tienes que comportar de esta manera y te tienen que gustar los chicos o, en el caso de las niñas, ¿no? No tiene por qué ser así. Tienen que dejar a los niños desde bien pequeños de meterles esas locuras en la cabeza y dejarles ser como ellos son. Yo tenía, por ejemplo, un vecino de que desde pequeño lo conozco y vivía enfrente y siempre escuchaba Paquito, Paquito. Pero siempre el nene pues iba a su rollo, con su pelillo más largo, tal. Y ahora ya no es Paquito, ahora se llama Paquita y yo lo veo ahora y es totalmente una chica. Y no sé por qué no pueden dejar a esa gente, jolín. Si bastante tiene él hasta que ya se ha dado cuenta, ¿por qué tienes tú que ir detrás a darle la brasa? ¿Tú cómo le explicas a un niño de 3 años que tiene pene, que él se siente una chica, que es una chica, que él es una chica? ¿Cómo le explicas que no? Que no, mira, no eres una chica porque tienes pene. Claro, hemos visto casos además que desde bien pequeño que lo tienen clarísimo. Es que no es una cosa, no es ni una moda ni algo que es que nacen con ello, es que es increíble. ¿Crees que somos un poco hipócritas la sociedad, que criticamos el bullying, no estamos de acuerdo con que exista ese acoso escolar en las aulas y luego decimos, no, pero es que claro, no podemos admitir que una chica se sienta chico o viceversa. Claro. No, entonces, si le pegan... Es un tema de aceptación también de la sociedad, que tiene unos límites muy marcados de lo que es adecuado o no es adecuado, lo que me parece a mí bien, a mi vista, a mis ojos. Cuando en realidad a ti no te afecta para nada que esa persona se sienta un sexo diferente y llamarla como quiere que tú la llames. Fíjate que llega esta hora justo en este momento... Sí, que se sí. crea la polémica con el autobús, con el cartel, con las críticas que han surgido en torno a este tema y aparecen las monstruas. Esto parece que está relacionado. Nosotros empezamos, empezamos antes. Bueno, pero ahora estamos hablando de esto en la tele. Sí, pero quiero decir que nosotras creamos la obra pues porque vimos una necesidad de visibilizarlo. Y conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que sí, con razón, debemos de visibilizarlo hasta que normalizarlo. Lo que no podemos hacer es que un tema callarlo y taparlo, porque yo creo que ahí es cuando se causan los problemas, con el silencio. Oye, ¿qué os dice la gente cuando sale de la obra? Luego comentáis, imagino, ¿no?, con el público. ¿Y qué os dicen? ¿Qué impresiones dejáis? Pues la gente sale bastante contenta y con bastante energía de lo que acaba de ver por la forma en la que te lo transmitimos, pero se abren un poco, yo creo que por lo que percibo, abren un poco más la mente y se chocan con la realidad y ven que es algo que está en la orden del día, que no es que le pasa a una persona, no, que nos rodea totalmente este tema y la solución, vamos a ver, tanto que se quejan de... Es que hay bullying en las aulas, no sé qué. Vale, hay bullying en las aulas y ¿cómo quieres arreglarlo? ¿Poniendo un autobús? Es que yo creo que un autobús con ese mensaje, eso lo único que hace es atrasar el proceso de erradicar ese tipo de bullying. Necesitamos un autobús, pero que nos lleve hasta Espacio Patente. Porque, ¿qué día? Este viernes. Este viernes a las 9. En Espacio Patente. A las 9 en punto, sí. En Espacio Patente tenemos Donde viven los monstruos. Con coloquio y vinito.
Luego, después de la obra, habrá un coloquio en el que nos podrán preguntar cosas. Y una degustación de vino. Una degustación. Bueno, pues yo esto no me lo pierdo. No, no, no. Planazo no para el viernes. No me lo pierdo. Y muchos deberían ir a ese coloquio. Puede resultar muy interesante, claro, ¿no, sí, chicas? Bueno, pues enhorabuena por esa iniciativa, enhorabuena por poner en las tablas donde viven las monstruas. Gracias por estar aquí y que os vaya todo muy bonito, mucha mierda. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir comentándoles cosas. ¿Dónde nos vamos, Pedro? Nos vamos a la agricultura, de acuerdo. Pues era ayer el presidente de la comunidad autónoma que nos hablaba de este tema desde el noroeste murciano, desde Cejín. Por primera vez en la región de Murcia se va a poner en marcha una línea de subvenciones específicas para ayudar a la gente que sufrió en sus cultivos, en su infraestructura, daños por esas nevadas. Nunca se había puesto en marcha en la región de Murcia una línea específica ante una adversidad meteorológica que ha dañado no solo sus productos y su producción de esta temporada, sino que también pues invernaderos, cosechas, infraestructuras de riego. Y hay que echar una mano, y la vamos a echar. Yo creo que estamos colaborando en lo importante, y es que en aprovechar esta legislatura, y que esta legislatura, con la ayuda, con el esfuerzo y la colaboración de todos, pues siga siendo buena para la región de Murcia, para sus pueblos y para su gente. Más información con las noticias que nos daban esta mañana desde el Consejo de Gobierno. Era la portavoz del mismo la que nos hablaba de ello. Ya sabemos quiénes son las mujeres que el próximo día 8 de marzo se harán con los Premios Mujer 2017. Los galardones corresponden en esta convocatoria de 2017 a cuatro modalidades que han contado con un total de 20 candidaturas. Esther Gómez Hielo, directora y copropietaria de Frutas Esther de Abarán, ha sido elegida la Mujer del Año 2017, destacando su labor como empresaria hortofrutícola, introduciendo los productos murcianos a nivel internacional y como gran ejemplo por su capacidad, inteligencia y tesón. Otro de los premios a la lucha a favor de la igualdad entre mujeres y hombres recae en la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia, Carmen Inglés. El premio a la mujer destacada en la vida social, cultural, política o económica del ámbito local ha sido para la directora del colegio Gabriel Pérez, María Dolores Cárcel López, y el premio a colectivo que se ha destacado por el trabajo o la actividad en el ámbito de la región de Murcia por su lucha a favor de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido para Jimmy Roldán Fútbol Sala y su presidenta Antonia González. Ha sido una de las informaciones que hoy ha surgido de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en la que también se ha dado localización y hora a la reunión que mantendrá mañana Pedro Antonio Sánchez con el líder de la Formación Naranja en Murcia, Miguel Sánchez. 12:30 en el Palacio Aguirre, en Cartagena. Puedo concretar que será mañana a las 12:30 en el Palacio Aguirre de Cartagena. Y respecto al ánimo con el que se afronta esa reunión, simplemente decir que va a ser una reunión en la que Ciudadanos podrá hablar de los asuntos que crea conveniente con el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y después habrá una comparecencia. Por tanto, esperar y ser prudentes a que se celebre mañana esa reunión, a que se puedan abordar todos los asuntos que ambos crean convenientes y después esperar a esa comparecencia. Es en el Palacio Aguirre de Cartagena porque es sede del Gobierno regional en la ciudad portuaria. La portavoz no ha explicado si el presidente se reunirá acompañado o solo con Miguel Sánchez. Esperar a esa comparecencia. ¿Recuerdan ustedes ese concejal que pedía que Pedro Antonio Sánchez, ese concejal del Ayuntamiento de Molina, debía irse? Pues esta mañana en rueda de prensa ha pedido su salida del Partido Popular y a la alcaldesa su adhesión al grupo de concejales no adscritos. Dice que no se ha planteado dejar el acta de concejal porque nadie se lo ha pedido y que si se lo pide el partido, ya se lo pensará. Hasta aquí llegamos con la información de hoy. Mañana de nuevo nos volvemos a ver aquí a la 1:00 p.m. en el programa Conexión GTM. Hasta mañana.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.